Y tenemos el gustazo de tener a un gran amigo de todos nosotros, que es el doctor, un eminente constitucionalista, el doctor Félix Loniro, con quien hemos hablado años, años, y padecido esta pésima administración, e imaginado un país distinto, ¿no? Por lo menos eso no nos puede robar nadie, ¿no? La libertad de pensar, de imaginar, de tener, de ver un futuro con esperanza. Félix, buenos días. Nacho Rivero saluda. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ayer pensé en molestarte hoy porque has hablado tantas veces con tanta sinceridad, al mismo tiempo ser un académico fenomenal, un gran profesor, un exigente y gran profesor, pero la sufrimos y ahora estamos viendo dónde nos... Yo siempre dije, vean Cuba Libre, estos 7 capítulos, porque ahí nos llevan, y yo digo, menos mal este resultado, ¿no? Porque si vimos que con la paliza que se comieron, están haciendo lo que hacen, no atender los teléfonos, borrarse, nombrar, generar más déficit, destruir, dañar... ¿Qué plan tenían para nosotros, no, Félix? Bueno, esta gente toda la vida ha tenido planes destructivos. O mejor dicho, destructivos, yo no sé si destructivos. No es que ellos quieren destruir, ellos quieren perpetuarse y beneficiarse a costa de cualquier cosa, inclusive de destruir. Claro. O sea, no está la cuenta, voy a ver cómo destruyo a la Argentina. No, voy a ver cómo me beneficio con poder, con recursos, con... Es decir, el beneficio personal por sobre el interés general, que por más que ellos declamen todo lo contrario y hablen del amor y del pueblo y de tantas cosas, pero sin embargo, lo único que amor, les importa amor, amor, decía Elía, ¿no? Y es pro-iraní. Amor, amor, amor. Los que hablan tanto de amor. Descuida, sí. Excepto Galán, que cantaba, de... pero el resto no le creo. A Galán no, le creía. No, pero a ver, de amor en la política, yo digo, el que habla de amor en la poesía y qué sé yo, está todo bien, pero el que habla de amor en la política, ¡oh, Dios! Hay que tenerle un cuidado, porque detrás de eso hay intereses personales. Vos que sos tan conocedor del plexo, ¿no? Es decir, vemos que la Corte está poniendo rápidamente algunas cosas en orden, llegó el doctor Rodolfo Barra a la producción del Tesoro, Lucini, según me adelantaba Marcelo, iría a la Procuración General. Bueno, tenemos una provincia que hace años no tiene procurador, que es Santa Cruz. ¿Qué te parece con lo auspicioso de lo que se está...? Hay una esperanza, inclusive en las encuestas renovadas de la gente con Milei, que nos está diciendo la verdad. Dijo esta semana una frase, dijo a los gobernadores, eliminen gastos y paguen el salario de aguinaldo, más el exterior, le siguió regalando guita, generando déficit, pero dijo, no hay más plata, emitir dinero, salir de caño, digo... ¿Qué se viene? ¿Qué reformas tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que modificar para arrancar mejor? Y a pesar de todo, ¿qué clima hay? ¿No? La gente no le mete espejitos de colores, pero banca. Mira, este gobierno tiene, o este gobierno, el gobierno electo, tiene una enorme ventaja con respecto a todos los demás, desde la democracia para acá. Es un gobierno que paradójicamente ha ganado diciendo exactamente lo que iba a hacer. Porque cuando Menem implementó las reformas que implementó y tuvimos unos años de estabilidad y demás, él ocultó todo eso en la campaña. Él dijo, si yo hubiera dicho esto no me votaba nadie. Famosa frase. Bueno, yo hice la campaña con él y era revolución productiva y salariazo, ¿te acordás? Salariazo, revolución productiva, recuperación de Malvinas, el Ministerio de la Mujer... que, bueno, ahora más o menos, ¿no? El Ministerio de la Mujer está por ahí. Bueno, claro, después, por supuesto, cuando asumió, dijo, minga, esto no es lo que hay que hacer. Pero ahora la cosa es distinta porque este tipo llega con ese discurso y gana con ese discurso. Entonces, la legitimidad que le da haber dicho, esto yo lo dije antes, ahora no se quejen, es una legitimidad enorme para poder implementar sus políticas, para poder contrarrestar el reclamo social que va a haber. O sea que en este sentido podemos descubrir algo positivo. Ahora, yo, Ignacio, y también es bueno que la gente esté esperanzada de que algo mejor va a venir y que también la gente sepa que va a sufrir. Lo que no se sabe es si la gente está diciendo que va a sufrir, creyendo que no va a sufrir tanto, y que cuando empieza a sufrir en serio empieza a restar apoyo, ¿no? Esto también puede ocurrir. A pesar de que Milei dijo, no vamos a resolver las cosas de un día para el otro, acá va a haber un año y medio más de inflación. Coincido, bueno, pero vos también sabes muy bien, porque sos, estás muy cerca de la realidad, sos un académico, pero que estás en la calle, que la verdad es que las cosas no están pasando
digamos, peor, digamos, lo que está pasando con los... Ayer fíjate que en este invento de la inflación semanal, en la última semana 3,1, disfrazado por un INDEC que no te viene diciendo... Félix, un INDEC que no te viene diciendo cuántos somos. Marquito, sí, Labaña, sí. No, terminar de decir cuántos somos. No, es una cosa increíble. Si realmente, o sea, hay cosas que... O sea, nada es rescatable de este régimen nefasto que empezó en el 2003... Y con la excepción de 4 años de un hombre que no quiso, no supo, no pudo, no sé qué. Pero la realidad es que nada bueno podemos rescatar del gobierno kirchnerista, absolutamente nada. Ahora, a mí lo que me preocupa, que Ignacio, déjame decir esto porque me parece que uno de los peores legados que hemos recibido del kirchnerismo tiene que ver con esta grieta que ha generado, con el fanatismo que ha generado en algunos de sus prosélitos y seguidores. Sí. Yo no soy mileísta, yo no soy, lo único que soy ista es de la Constitución, pues soy constitucionalista, pero nunca unista con un nombre propio delante, jamás. Y la verdad es que cuando Diana Mondino salió a decir, y si no me aprueban esto en el Congreso, no lo aprueban, vamos a hacerlo por decreto, después dijo, bueno, esto no es lo que hay que hacer, pero entonces que el Congreso trabaje, como diciendo... Bueno, entonces el Congreso que se ponga las pilas, hagan lo que les pedimos, porque si no vamos a salir con el tiroteo de los decretos de urgencia. A mí eso me marcó una señal de alarma, porque yo dije, no sea cosa que terminemos institucionalmente en lo mismo. Empecemos a chocar con el Congreso, y si el Congreso no me saca la ley, un DNU, y a chocar con la Corte, porque si la Corte me empieza a plantear inconstitucionalidades, empezamos a chocar, a pretender ampliarla. Aparece en Barra, me suena, Menem, ampliación de la Corte, mayoría automática. Algunas cosas me empiezan a preocupar. Las empecé a decir, yo no quiero poner palos en la rueda, porque tengo la tranquilidad de haber dicho, voté a Milei en el balotaje, y creo que las cosas que dice, muchas de las cosas que dice, hay que hacerlas. Ahora, me empieza a preocupar algo que con lo que Milei por ahí no tiene mucho que ver, que es la gente, sus seguidores. Yo he marcado esto en las redes, he señalado que la institucionalidad hay que respetarla, que hay que hacer las reformas dentro del marco de del juego institucional y constitucional que plantea el marco jurídico nuestro. Bueno, y empezaron algunos, pero agresivamente, a contestar algunos posteos míos y demás. Y yo dije, me temo que arranquemos con un nuevo régimen de fanáticos. Es una característica de los últimos 20 años. Ojo, Menem ha tenido sus fanáticos y Alfonsín también, ¿eh? O sea, no se les podía decir nada en contra del líder. Alfonsín y el ultramenemismo en el caso, claro, de Carlos, ¿no? Claro. Y todos, Nacho, con un aura de superación moral y de superioridad moral, como mirando desde arriba. Pero como eso no vemos nada. Como esta gente que está... Nunca se vio nada ni parecido. Nada. Lo que no hay que repetir es aquello que fue malo de lo que pasó. Claro. Porque si este hombre viene con el discurso de la casta y que esto es distinto y qué sé yo, lo que no tiene que hacer es repetir, ¿no? Él lo cambió muchísimo, dijo no nombro gente para que no me la destruyan antes, pero esa misma Mondino le dijo a los empresarios, de hecho, muchacho, aguante 10 meses, va a ser el mejor país del mundo, y si no tienen, compren generadores, porque ellos son interrumpibles. Digo, tiene valentía también a Mondino para decirle eso in your face a los empresarios. Miren que se viene un verano bravo. Claro. Y a la gente no le podemos cortar, a usted sí. Bueno, pero ahí está el tema. Esa legitimidad de los votos, habiendo ganado diciendo la verdad de lo que iban a hacer, y bueno, eso le permite envalentonarse. Pero siempre hay que mantenerse, Nacho. Tenemos que volver a la República. No podemos. Si en el Congreso hay gente de la oposición, no es porque se instalaron ahí, es porque la gente los votó. Hay gente que cree en otra cosa. Y estos están representados en el Congreso. No se puede decir, si el Congreso no me saca esta ley, voy y lo hago yo. Porque entonces hagan una cosa, muchachos. Déjense de joder, no manden ningún proyecto de ley y vayan por los decretos de necesidad de urgencia ahora. Total, ¿para qué esperar que el Congreso lo rebote? Si después igual vas a ir con un DNU, hacelo ahora por DNU. Entonces, claro. Ahí es donde me parece que hay que yo estar veo muy atento. Una preocupación.
Claro, hay lo que bueno estar es que hubo señales muy impactantes. La despedida de gringos que hay esta semana en Córdoba diciendo no repitamos más esta gente que cooptó el gobierno del kirchnerismo. No le voy a decir mira a quién poner, pero fue muy fuerte el respaldo. Lo que dijo en las últimas horas Facundo Moyano, que acusó al PJ y a la CGT, borrada años y ahora con comunicados, digo, demos un poquito de tiempo, estemos atentos, como vos decís muy bien, pero, y como inclusive entre ellos que tendrán que hacer un debate, che, cero autocrítica además ellos, cero autocrítica por ahora, Félix. Hay que darle al gobierno la oportunidad de hacer los cambios que tiene que hacer. Pero a los gobiernos, a todos los gobiernos, aún en aquellos en los que depositamos una gran esperanza, a todos los gobiernos nos tenemos que mirar de reojo. Como siempre digo, los pueblos cultos no se enamoran de sus gobernantes. Coincido. Viene alguien que más o menos uno dice, bueno, fenómeno, los quiero ver. Pero eso de firmar cheques en blanco... No sos de esos, coincido. Y la última, una bien técnica. Yo seguí, era pichón, pero seguí mucho, la reformadora de Paraná Santa Fe desde mi querida Radio América en el 94. Y siempre me hizo ruido, yo no era condición, ni siquiera era abogado en esa época, había estudiado. Me pareció raro cuando trataron el tema de el nuevo régimen de coparticipación, que se daba hasta el 98, que pedían el voto unánime. Yo digo, es muy difícil que todo un Congreso vote una ley, ni una declaración de guerra se vota unánimemente, creo que es lo único. Y entonces, hasta el día de hoy, estamos con los parches, el despelote pendiente de los fondos que le sacaron malamente a la ciudad, la mala coparticipación de las provincias que más ponen. ¿Eso cómo lo podemos solucionar sin hacer otra reformadora? Porque en el texto figura que para darnos un nuevo régimen, tienen que votar unánime. ¿Cómo arreglamos eso, Félix? Vos que conocés tan bien la Constitución. Mirá, la Constitución en eso es otra de las reformas macabras del año 94. Lamentablemente, la ley de coparticipación federal es un remedio que lógico y necesario para el caso en el que las provincias, por no tener gente, no te olvides, Nacho, que la mitad de las provincias argentinas tienen menos de 1 millón de habitantes. Entonces, claro, ¿a quién le van a recaudar? ¿A quién le van a cobrar las provincias? Bueno, mientras se resuelve el problema de la distribución territorial, es un problema al que los gobiernos hayan dicho hay que resolver, pero bueno, mientras se resuelve, vamos por la coparticipación. Me parece bien como aspirina, pero no me parece bien que se haya constitucionalizado. Ahora, se lo constitucionaliza en el año 94 y se le dice a las provincias, bueno, ustedes tienen que adherir a través de las legislaturas o no, si quieren adherir, si no, no. Pero una vez que adhieren al régimen de la coparticipación, luego para salir necesitan la unanimidad y necesitan la conformidad de todas las provincias, ¿no? Entonces, quiere decir que la provincia de Buenos Aires se mete ahí adentro, o cualquier provincia se mete ahí adentro, después no puede salir, si las demás provincias no están de acuerdo. Suponete, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los fondos de la coparticipación y recibe el 20%. Si la provincia de Buenos Aires quiere salir de ahí, a todas las demás provincias tiene que estar de acuerdo. ¿Y qué provincia va a estar de acuerdo aunque se vaya la vaca lechera? Ninguna. Entonces, claro, es una trampa realmente el tema de la coparticipación federal. Y a mí me preocupa porque eso es un sistema unitario desde el punto de vista tributario. Hay que ver cómo se resuelve eso, y me parece bien que Milei les haya dicho a las provincias, escuchen una cosa, pónganse los pantalones largos y déjense de mamar de la vaca todo el tiempo, porque cada provincia, si se pretende autónoma, necesita tener por lo menos recursos para poder sostenerse. Así que empiecen a hacer algo, no digo que le vamos a soltar la mano, pero de pronto es como el padre que le dice al hijo, mirá, yo no te suelto la mano de un día para el otro, pero ¿sabes qué? Empecé a buscar laburo. Claro. Y la última, parece que esta vez el kirchnerismo va a traspasar los atributos, no va a boicotar la asamblea. Ojalá que demos un ejemplo al mundo que está mirando con tanto. Las empresas en 2 semanas se valorizaron un 40% en valor libro, los mercados reaccionaron bien, van a venir todas las direcciones, piden más gente para traer a la asamblea. Que no haga nada raro esta gente, ¿no? Que no haga nada raro, hasta el momento pareciera que no, está trabajando ahí Jorge Foril, que tiene una amplia experiencia en esto. Me da la sensación que esta vez, bueno, se va a hacer el sistema que se viene utilizando desde Kirchner hasta acá, que el presidente recibe los atributos de mando, primero jura, y después recibe los atributos de mando banda y bastón, ahí mismo en el Congreso, a diferencia de cómo fue con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa y con Duhalde.
que los recibían en la Casa Rosada. Tampoco se sabe si Milei, después de haber jurado y con la banda presidencial, va a ir en el Cadillac, que está ahí en el Museo del Bicentenario, ahí en la Casa Rosada, va a ir en el Cadillac hasta la Casa de Gobierno. Veremos. Por ahora parece ser que todo se desarrolla en una transición normal y ojalá devolvamos al mundo la cordura de las formalidades democráticas y republicanas, ¿no? Y juguemos con los mejores vecinos del barrio, con Félix, con la libertad, con el mundo libre. Con el mundo, y juguemos con, exactamente, y dejémonos de boludear, perdón, el término de boludear con estos países cerrados, cerrados, anacrónicos, que retrasan 50.000 años, y empecemos a jugar en las ligas, en las ligas importantes. Una técnica, ¿en qué momento en el Congreso en Rosada Satini firma el presidente? Si tuviera que firmar algo de emergencia. ¿Cuándo tiene la firma? O sea, cuando tiene los atributos, ahí. El presidente electo Milei se convierte en presidente de la nación en el mismo momento en el que ponga la mano así, palma para abajo, y diga, yo, Javier Gerardo Milei, juro. Él jurará, no sé cuál es la creencia que jurará, si por Dios, la patria, la patria sola, no sé por qué va a jurar, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente, observar y hacer observar la Constitución de la Nación Argentina. A partir de ese momento, es presidente de la Nación. Perfecto. Aún antes de tener puesta la banda y el bastón. Claro, ya está el escribano general que va a hacerlo firmar y a partir de ahí tiene lapicera y firma. A partir de ese momento es el nuevo presidente, exactamente. O sea, es presidente de las 11, 11 y cuarto, 11 y media de la mañana del 10 de diciembre hasta la hora en la que se fije el traspaso de Milei a quien sea en el año 27. Feli, como siempre, un gran gusto escucharte y verte todo el tiempo. Seguramente todavía tendrás exámenes. ¿Tenés mesas todavía de exámenes? De acá sí, ¿no? Sí, estamos tomando finales, así que sí, claro. Sí. Tengo esta semana que viene las últimas. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Félix, y siempre por compartir con nosotros todos tus pensamientos, tus cosmovisiones, que son realmente muy interesantes. Y buen fin de semana. Bueno, gracias Nacho, me alegro que te estés mejorado ya, ¿eh? Ah, gracias, sí, bueno, todos han seguido alentando. Menos mal que no tengo tres caderas, ¿no? Tenía dos, ya me las operé, así que... bueno, el hombre biónico. Gracias, Félix, sí, Steve Austin, el hombre nuclear. Gracias, Félix, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, un eminente constitucionalista, un gran profesor, una gran persona.